la nueva caída de Sambo. Ya. Nosotros somos troles porque dormimos al lado del puente. Este puente demacrado. Como yo. No. Poquito. A tratar de cruzarlo. ¿Ah? Estoy grabando. ¿Lo lograste? Oh. Bajamos el, los miles de kilómetros. Como aparte de buscar sapos, la reina estaba buscando un turrón de estos con galletas por los dos lados. Recorrimos todo Concepción buscándolo y no lo encontramos. Bueno, entre como Lenca y Caleta de la Arena, que está ahí al fondo. Así que... ya lo mordiste, así que nos perdimos tu reacción de, del placer. Puedes repetirla. Pero es que ya me comí. Ah, bueno. ¿Cobras lío? Sí, pues bueno. Te toca. Si o no, es lo más sabroso. Adiós, me largo. Es como la pasta de turrón suficientemente pequeña. Ya. Ahora tenemos que seguir caminando a Caleta de Arena. Logramos que una familia de belgas nos pase, nos traigan. Nos van a llevar a un hospital. Y aquí llegamos a Caleta Gonzalo a ver el paso. Vamos. No la veo en la cámara. Ahí está. Tan, tan, tan. El cierdo de reloj. Llegamos a la... llegamos al Nopiré, chicos. Saluden. Aquí la camioneta que muy gentil nos trajo. Nuestro viaje seguirá por ese lado después. Vamos a hacer un paréntesis. Parque Nacional del Horno Pirán. Tengo que preguntar en algún lado para dónde está. No, dónde era. Ya. Precioso río. Sí. Mira las golondrinas. No es ni bonito en comparación a los otros. No importa, es lo que hay. ¡Es Horno Pirán! ¡Es Horno Pirán! La escala por una pequeña parrilla. El Pancho. Ay, aprovecho el museo. Muchas cosas que a nadie le importan. Pejuelas de Alex. Sí, ordinaria. Ay, esto es importante. Pejuelas de Alex. ¿Qué más, Pancho? La rara cartilla. Fascinante. Fascinante.
leyes de código por esos indios que deberían ser erradicados. O sea, digo, por los mapuches que habitaron, ¿no? No. ¿Quiénes habitan esta weá? Acá había chonos, no. ¿A qué le importan, weón? Ya están extintos. ¿Qué más? ¿Mapa o bueno, un velero llamado Libertad? ¿Ese es Pancho de nuevo? ¿Qué más? Sí, fascinante, información turística. Adiós. Llegamos a la feria costumbrista de Nopirén, la comuna de Gualaihue, y vamos a probar las meyas. Son milcao dulce vuelto en nalca. ¿No pueden vender terremoto? ¿Por qué? ¿Es el fin de semana? ¿Me hago paro cardíaco? Cagamos. Y generalmente la gente compra para emborracharse. Entonces no tiene haciendo show, toda la weá. Pero que dijo que era así, pero como. Si la weá es que obviamente no la vamos a delatar. Si pregunto, yo no me acuerdo dónde lo compré. Sí. Y nos pasamos. Esta es la mella, vamos a comer con terremoto. Y él lo está botando. Perfecto. Siempre es lo mismo la gita de esta weá. Ya acá no está tu mamá, tengo que comer esto. Que se ve maravilloso. Te la llevo, ¿cómo hacemos una cita? No dejo. ¿Ah? Se come todo. Es muy dulce. Y nos comimos esto que ya olvidamos cómo se llamaba. Nos queda la empanada salmón queso. Estoy grabando y fotografiando porque es maravilloso. Maravilloso. Bueno, vamos saliendo de Nopirén hacia el parque. Son las 9:47, hora de salida. Y claro, si es negro, es esclavo. Y vamos a ver a qué hora llegaremos arriba. Adelante, estudios. Estamos subiendo al parque, lloviendo. Hermoso. Hay una iglesia estilo chilota. Este sí que es un antejardín. Cacha ahí arriba de la montaña, todo con nubes. Voy ingresando al parque. Este era el puente que yo recordaba, creo. O habrá otro. Estos son los hoyos de carpintero. Quiero uno de mascota. Y usarlo como para batallas Pokémon. Son buenos los pantallas al sol y para que te traen todas las. ¡Coge en busca de Yoda! Y este es el Macrociclis algo, el caracol negro en el porte. Y ese es chiquitito. Ese es chiquitito y he visto unos caparazones mucho más grandes. Sí, creo que crece como el porte de un puño.
¡Qué maravillosa es la naturaleza! ¡Y se come! ¡Mete una! Llevamos como 2 horas subiendo. ¡Y Rena, ¿cómo estás? ¡Palullo! ¡Está precioso! Porque el momento en que se despeje el bosque, empiezan todas las cagas chicas. ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡No, yo seré más grande que tú! ¡No, yo te taparé la sombra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que se puede! Después de haber andado miles y miles de horas, llegamos a este refugio. Saludé. Sí. Saludé. Y ahí pasamos la noche, hicimos fuego con lo que había y dormimos la basura. Lo peor es que todavía estamos en mitad de la nada y todavía no llegamos al parque. Así que no vayan al parque nunca. Y si es caso para entrar, eso fue un desastre mojado.